Para el Instituto Salvadoreño de Turismo es grato poder estar en este día para la presentación de la unidad de guardavidas, la cual no sería posible sin el esfuerzo que ha tenido la Dirección Protección Civil. Y es que tenemos que garantizar la seguridad de todos nuestros turistas nacionales e internacionales, ya que también esta unidad tendrá una función muy directa en cada uno de nuestros parques recreativos, donde estarán desplegados diferentes guardavidas para seguir sumando al esfuerzo en el cual nuestros parques recreativos puedan garantizarle la seguridad acuática a cada uno de nuestros visitantes, ya que tenemos proyecciones de poder estar recibiendo 190 mil visitantes en los parques de ISU en esta temporada de vacaciones. Sí, como lo mencionaba, esta unidad de guardavidas va a tener una función directa con el Instituto Salvadoreño de Turismo. Estará desplegado en los 10 parques acuáticos que tenemos. Y por supuesto, esto significa redoblar esfuerzos. La institución ya cuenta con su equipo de guardavidas, pero de parte de Protección Civil contaremos para poder garantizar la seguridad acuática de cada uno de nuestros visitantes. Los horarios de los parques estarán abiertos a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mencionarles que no estamos pidiendo cartilla de vacunación, pero sí pedirle a la población que sigamos acatando todas las medidas de bioseguridad, porque continuamos en pandemia, el buen uso de mascarilla, la desinfección de manos y que cuiden las distancias sociales. Este es un grato momento, ya que en diciembre hicimos el lanzamiento de la nueva unidad. En diciembre del año pasado hicimos el lanzamiento de la nueva unidad de guardavidas de Protección Civil. Era una deuda que se tenía como Estado. Nunca existió una unidad institucional de guardavidas para salvaguardar la vida de los veraneantes o las personas que visitan nuestras playas. Y como parte de la modernización del Ministerio de Gobernación y específicamente en la Dirección de Protección Civil, adicional de otras cosas que se han hecho, pero específicamente en este tema, es que nos vimos en la necesidad de institucionalizar una unidad de guardavidas. En diciembre del año pasado comenzamos con 40, 50 guardavidas y hicimos la promesa en ese momento de completarlos a 240. Este día, para esta temporada de verano, lo hemos cumplido. Para nosotros es muy grato, nos llena de mucha felicidad poderle presentar a la población que hemos logrado esa meta, esa promesa, y ahora la unidad de guardavidas de Protección Civil cuenta con 240 integrantes. Entre esos, varias mujeres que hacen labores sobresalientes en el rescate dentro del mar. Este es un ministerio equitativo y es importante recalcar eso. Estamos ahora anunciando este plan de verano que se activó desde el día de ayer, y con los guardavidas estamos cubriendo 110 puntos en todas las playas de mayor afluencia de nuestro territorio, así como los parques recreativos del ISTU. Entre las playas principales de mayor afluencia que van a estar nuestros nuevos guardavidas son Garita Palmera, Barra de Santiago, Los Cóbanos, El Zonte, El Palmarcito, El Tunco, Majahual, San Diego, Costa del Sol, La Puntilla, El Espino, El Cuco, entre otras playas más. Como ustedes pueden ver, están muy equipados, tienen su respectivo equipo que está regulado por estándares internacionales, y también tienen sus prácticas y también sus certificaciones para hacer esta labor tan loable y tan importante que van a estar dando y poniendo todo su aprendizaje y conocimiento al servicio de la población, específicamente salvaguardando la vida de todas las personas que nos visiten este verano.